Muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa como es, correspondiente a esta jornada, mes de junio, plena mitad del año, tiempo para uno hacer un balance entre la mitad que ya se, se va y la otra que falta. Gracias a los que están a través de Radio América, 45 o 12 dependiendo su señal de cable y por supuesto a los que están fuera del país, en cualquier rincón y que yo los veo a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, seguimos creciendo. Eh, quisiera mostrar imágenes, ahí tienen ustedes. Vamos creciendo de a poco en esa eh, esquinita roja y ustedes pueden suscribirse también, por favor, compartir el contenido y, bueno, eh, de alguna manera estar presentes en este programa, eh, la cosa como es. Vamos eh, adquiriendo cada vez más más suscripciones, tenemos en este momento 22.352 suscriptores y hemos eh, tenido una vista acumulada en estos nueve meses y medio eh, que tenemos de 1.676.000 vistas. Debo decir que en YouTube no se compran los, eh, las suscripciones, es eh, que alguien el otro día puso eso, ¿no?, no se compran, no hay posibilidad, sobre todo porque este es un canal que está monetizado y entonces es real, ellos lo, lo, lo cuentan, sería un engaño, sería una estafa. O sea, eh, las vistas que usted ve son las que hay y yo puedo verlo de manera continua porque incluso te da las vistas en tiempo real, uno entra y también puedo ver desde dónde nos están mirando. Más hombres que mujeres nos están viendo. Dicen que eso tiene que ver con el uso que dan las eh, mujeres a las tecnologías. En la República Dominicana no solo es una condición de este programa, sino de casi todos los materiales informativos. Así que atención a las mujeres, es eh, lo que nos están diciendo. Y bueno, ahí puedo apreciar también gente mayores, lo clasifican por edad. Eh, yo particularmente sé que entre la gente de mayor edad, muchos jóvenes me ven y me dicen, bueno, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá. Entonces, gracias también a esas personas mayores, que yo digo que hay que darle un trato especial en la casa, eh, a las personas de mayor edad, integrarlos adecuadamente. Y bueno, eh, agradezco a todos los que comparten eh, de manera regular este contenido. Hoy tengo un programa de, de varios aspectos. Yo quisiera eh, comenzar refiriéndome a uno de los puntos que preocupa mucho a la sociedad dominicana. Cualquier tipo de encuesta que apliquen en República Dominicana sobre las preocupaciones de la gente, si yo le digo a ustedes, ¿cuáles son las, las tres principales preocupaciones que ustedes tienen? ¿Qué me dirían? Yo se lo puedo preguntar aquí en, en el canal a los jóvenes que están acá. Y no hay dudas de que el tema de la delincuencia, la seguridad en las calles sale. Sobre todo la gente que vive, que tiene que trabajar temprano, que tiene que llegar a sus casas. El tema de la seguridad es un tema permanente en la sociedad dominicana. Casi todas las encuestas registran el tema de la seguridad, el robo en la calle como uno de los principales eh, temas eh, para la gente. No necesariamente es que lo ha vivido de forma personal, pero cuando usted tiene un primo, tiene un hermano, tiene un amigo, conoce a alguien o ve en la televisión que ha sido objeto de un robo, de un asalto, que estaba parado en un semáforo tranquilamente y vino alguien y le arrebató lo que tenía, que le pusieron una pistola que le quitaron una cartera a una mujer, que le arrebataron el anillo, que le quitaron el reloj, que un señor estaba sentado y fueron y de repente eh, lo acribillaron, que ocurrió en un colmado, que ocurrió en un supermercado, que ocurrió en la puerta de negocio, que ocurrió en la calle, que ocurrió cuando iba transitando, que se montó un vehículo de carro público y resulta que eran delincuentes. Son demasiadas anécdotas a lo que estamos expuestos para entender que el tema de la delincuencia es un problema en República Dominicana a resolver. Y se han creado muchos programas, muchos proyectos, muchas ideas, muchas iniciativas, eh, bueno, pues barrio seguro, eh, que si vamos a vigilar las calles, que plan de seguridad ciudadana, diferentes instancias, diferentes instituciones y diferentes mecanismos. Sin embargo, la realidad sigue siendo prácticamente la misma y es que esa sensación de la gente y estos hechos que se presentan, Nunca, nunca bajan, se mantienen en alta. Es una constante en América Latina. Hoy veía yo un estudio que publicaba CNN temprano de, de que una, una gran parte de los delitos que se cometen en el mundo se cometen en América Latina, pese a que tiene, representa inferior en términos poblacionales. O sea que eh, con relación al número de habitantes es una eh, sociedad más violenta. Y ponía de ejemplo el caso de México y el caso de Venezuela. Dominicana sin llegar necesariamente a ese tipo de conflictos y a situaciones, eh, digamos, tan dramáticas como la que podemos ver en, en México, por ejemplo. Eh, sin embargo, la seguridad sigue siendo un tema que además es prioritario, porque este es un país que vive de los servicios, que vive del turismo, la reputación le importa y sobre todo a los que somos de aquí nos importa el futuro de nuestros hijos y nos importa... El futuro de nuestras familias. Yo recuerdo que trabajaba eh, hace ya algunos años eh, para SIN, estaba en el programa El Informe todavía, ni siquiera estaba el matutino, y salía a las calles con un equipo de, de, de grabación: iba un camarógrafo, iba un chofer, y de repente en Gasque veo a unos policías que están golpeando a un muchacho joven. Debía tener él unos 22, 23 años. Se veía bastante maltratado por la vida, como suelen verse este tipo de delincuentes. El joven se había subido a una tercera planta, un tercer piso de un edificio y lo atraparon dentro de esa residencia que en ese momento estaba vacío. Las, eh, los vecinos se dieron cuenta y divorciaron un ladrón, un ladrón, llegó una patrulla que iba pasando, la patrulla sube, lo arresta y baja dándole golpes. Yo no sabía lo que pasaba cuando yo vi que le estaba golpeando y que le estaban dando con, con los palos, con, la, con las cachas de las pistolas. Yo le dije a, al camarógrafo, bajémonos y comienza a grabar. O sea, que se bajara grabando de una vez. Cuando los policías se percatan de que se está grabando, dicen, ah, los periodistas eh, siempre eh, con su problema, porque ustedes no saben en qué andaba este, este andaba robando, y entonces comenzó, comenzaron también los vecinos, no querían la cámara, les resultaba molesta. Eh, yo, bueno, no sabía lo que estaba ocurriendo, yo simplemente veía a un muchacho sangrando, que lo estaban bajando de un tercer piso, y le vocié al joven antes de que lo entraran a la guagua de la policía, ya me percato que se trata de un delincuente o de alguien que lo habían atrapado de esa forma, le digo, hey, eh, dígame su nombre, Carlito, usted me da un número de teléfono de su mamá, eh, sí, del celular, 809 tal, y yo apunté el número de teléfono de la madre de ese joven. Eh, sabía que lo iban a llevar al destacamento más próximo, que era el destacamento de Gascue, y él iba sangrando. Entonces los vecinos me contaron, mira ese tipo, se subió aquí, comenzó a robar, y nosotros, ese es el problema, y bueno, todo lo que puede pasar. Yo tomé el teléfono y llamé a la mamá. Cuando salimos de ahí, le digo, señora, buenos, buenos días, bueno, buenas tardes. ¿no? Eh, saludos, soy Edith Febles, yo soy periodista. Eh, y bueno, le estoy llamando porque creo que usted tiene un hijo que se llama Carlito y me dijo, ¿qué hizo ahora? Le digo, bueno, su hijo fue arrestado en Gasco y su hijo estaba, seguro que tengo entendido, robando en un tercer piso, está ahora mismo en el destacamento tal. Dice ella, mire, joven, yo no sé lo que voy a hacer con ese hijo mío y yo no he podido. Yo soy una mujer que vivo sola, yo trabajo, me lo paso trabajando, ya él es un hombre y a cada rato yo tengo que estar en una cárcel. A cada rato a mi hijo se lo llevan preso, no valen consejos, no vale nada, o sea, yo me siento desesperada, yo no sé qué voy a hacer. Y básicamente la conversación de esa señora fue la de mostrar la impotencia que ella tenía frente a un hijo que, que caía una y otra vez, que reincidía en el delito, pero que como no había matado, todavía no tenía un delito de homicidio o de un acto demasiado gravoso, pues recibía la libertad. Y ella veía cómo su hijo se iba descarrilando y ella no tenía. Eh, la forma ni la manera de recuperar a su hijo. Eso yo imagino que pasa con, con muchas familias de esos eh, sectores, de ma madres eh, que tienen hijos, eh, que caen en la delincuencia, que van una y otra vez presos. Eso, por un lado. Entonces, ¿dónde ese tipo de personas, ese tipo de familias puede encontrar apoyo, dónde puede encontrar ayuda, dónde una madre así pide auxilio? Eh, evidentemente el contacto que va a tener por las andanzas de su hijo es con la policía y el ofrecimiento que tiene es una cárcel. Entonces aquí falta mucho de trabajo social y falta mucho de mecanismos de reeducación, incluida en las cárceles dominicanas, cuando alguien ve incluso pedir a las familias que sean colaboradoras en ese proceso, trabajar con las familias. Eso es totalmente, yo creo que es un tema necesario. Por supuesto que existen familias que saben que sus hijos son delincuentes y que lo viven con una tranquilidad pasmosa y que piensan que eso es un negocio. Yo no sé a quién se le ocurre a esos jóvenes, Falacia Marina, el eh, Wiki Wiki o quien sea o Tiki Tiki o no sé qué. A esas personas, ¿cómo se le ocurre en su mente que ellos van a salir? Van a, hacer un van a hacer un atraco, le van a dar ocho tiros a una persona, no importa que sea mayor de la policía o que sea un civil, y que ellos van a ir para su casa tranquilo a vivir en paz. Y que así se puede vivir. O sea, ¿quién le metió en la cabeza a esos jóvenes que esa es una manera buena de vivir, que así se puede vivir? Y claro, yo estoy contando el ejemplo de esa mamá, pero yo recuerdo en Capotillo que fui a cubrir, habían matado a un muchacho jovencito, y entonces me, me fui, comencé a hablar con la gente, porque la gente siempre sabe, el mejor escenario es que tú llegues a un sector donde ha pasado una de estas tragedias, que nadie sepa que eres periodista, que entres como uno más, que no vayas con cámara, que no vayas con fotógrafo, que no vayas con camarógrafo, que vayas sin bulto, que vayas sin titular tu, tu vehículo y que pudieses entrar como uno más y te sentaras en el colmado te sentaras en el salón o te separaras en la esquina con un grupo de gente todo el mundo sabe exactamente a qué se dedica la gente se va a decir las familias no no sé y recuerdo que en Capotillo me dijo una me dijo un señor de un colmado me dijo ustedes los periodistas salen haciendo crónicas de aquí hablando diciendo cosas y haciendo noticias acaso no saben ustedes que hay familias aquí madres y padres que comen en el día lo que los hijos roban en la noche. Eso también pasa. O sea, para las familias tienen que saber que ese no es un negocio y que eso no conduce a nada bueno. Cuando regresemos a esta pausa, yo quiero mostrarle cómo ha ido evolucionando ese caso, por supuesto. Hoy también hablamos de cómo el Partido de la Liberación Dominicana se parte del Congreso o pretenden partírselo como quien parte un pollo. Y eh, tenemos también a un invitado en el área medioambiental, Luis Carvajal estará en estos estudios. Así que hacemos el cambio y regreso. Para contarles un poco de cómo fue todo ese proceso ayer, sobre todo en el, en, en el entorno delictivo de estos jóvenes, quedaba la víctima, porque fue la víctima lo que cambió la cosa aquí. Ellos habían hecho ocho atracos y no había pasado nada. Una joven con una libertad condicional que se supone va a firmar, que tiene que tener una, un comportamiento. ¿Quién garantiza eso? Porque ella, ella salió a robar y firmaba la fiscalía. ¿Quién garantiza que cuando usted sale del sistema con un beneficio como ese, usted cumple al menos vivir como la gente? Regresamos de una vez.